Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Cars, siempre presentando este seminario en dinámica de ventas. ¿Por qué es importante conocer al enemigo? El enemigo que nosotros con el cliente. Esto parte de un principio psicológico, o de varios principios psicológicos. Teoría sistémica, psicoanálisis, teoría conductista, cognitiva, lo que sea, no importa. Pero parte de un principio psicológico netamente psíquico. Es importante conocer al enemigo por muchas razones. Pero fundamentalmente la razón es que nosotros en principio, el ser humano en principio, siempre considera que es más rápido que el otro, que es más vivo que el otro, que es más audaz que el otro, que es más hábil que el otro. Como se dice en algunos países sudamericanos, que es más mosca que el otro. ¿Ok? Que está en capacidad de superar al otro por una puesta de mano. Está en capacidad del otro porque habla más fuerte, ¿ok? O porque se impone corporalmente, ¿ok? O porque tiene una procedencia, ¿ok? Superior al otro, ¿ok? Y esto se describe, ¿ok? Se grafica muy bien en nuestras actitudes. Cuando pensamos que somos superiores a una tercera persona, cuando yo hablo de una tercera persona me refiero a una compañía, ¿ok? Yo siempre estoy apuntando a todo el tema de ventas. Que somos superiores por el solo hecho de que determinada persona habría tenido, ¿ok? Una vida privilegiada, ¿no es cierto? Y entonces pensamos que nosotros somos mejores porque esta persona habría sido engreída, ¿ok? Habría tenido determinados privilegios, ¿ok? Habría tenido determinados accesos, conexiones, contactos, que habrían determinado, ¿ok? Una vida en la que se puede dar ciertos gustos, ¿ok? Una vida facilista, una vida cómoda, ¿ok? Y entonces cuando vemos a estas personas decimos, ¡ja! Yo soy mejor que esta persona. Este pobre tipo, pobre infeliz, debe ser un imbécil. No entiende lo que es la vida, no sabe nada de la vida. Esta persona está perdida. Si acaso supiera lo que es trabajar de lomo a lomo, ¿ok? Todo el puto día, ¿ok? Para ganarse unos pesitos. Esta persona no sabe nada de eso. Esta persona es un tiro al aire, es un hijito de papá, o es una hijita de papá. Así pensamos, así somos los latinoamericanos. No vamos a cambiar, y los españoles peor todavía. Si me están viendo en España, ustedes son 10 veces peores que nosotros. Bueno, no 10, 50 y hasta 100 veces peores que nosotros. Yo los veo, yo leo el mundo y el país todos los días. El país no tanto, pero el mundo sí todos los días. Siempre pensamos que somos superiores. Siempre pensamos que estamos por encima. Pero ¿qué es lo que realmente está sucediendo? Lo que realmente sucede es que cada sujeto, no importa dónde hayas crecido, dónde te hayas desarrollado, qué educación tengas, cada sujeto aprende a sobrevivir en su propio mundo, en su propio ecosistema. Esto es algo que se tiene que entender y que mucha gente no lo entiende. Cada sujeto sobrevive en su propio ecosistema y es a partir de ahí desde donde desarrolla sus habilidades para subsistir. ¿Se entendió el concepto? ¿Se entendió la hipótesis? ¿Se entendió este intento de teoría? Cada sujeto desarrolla una habilidad única para subsistir en el ecosistema en el que le ha tocado crecer. Es ahí donde desarrolla todas las técnicas necesarias para sobrevivir en ese sistema. ¿Ok? No es lo mismo la capacidad que tiene un sujeto crecido en Huescovina, Los Ángeles, un mar a salvatrucha, un fulano que tiene una vida que ni les cuento lo que es una cosa que pero es que ni le cruces la mirada, ni lo mires mal. En siete días te liquidan si se te ocurre quedarte en California.
No es lo mismo este sujeto que está acostumbrado a sobrevivir en ese mundo que un sujeto que nazca en Avellaneda, en Buenos Aires, hincha de Racing o hincha de Independiente, que tiene una forma de vivir y de crecer y de interactuar con sus amistades, de comprar facturas por la mañana, de salir con la novia, de encontrarse con sus amigos para un papi fútbol, o el fin de semana para comerse un asado, o de un sujeto que crezca en Santiago, un hincha de Colo Colo, que esté luchando por acceder a una universidad de repente. La Adolfo Ibáñez, si ustedes quieren, que es una muy buena universidad. O un sujeto de Lima, ¿no? Que practique surfing, que tenga una forma especial de interactuar con la gente, que de repente quiera involucrarse en la política o cosas por el estilo. Cada uno aprende a sobrevivir en su propio circuito, en su propio ecosistema. Miren este muchachito, el pequeño Nicolás, por ejemplo, de España, que tanta bulla causó hace un par de años. El pequeño Nicolás, si no me equivoco, un muchachito que se hacía pasar por un socialité. Un muchachito muy hábil. Y esto viene de una persona que entiende de conceptos entrepreneur, ¿ok? Un muchachito muy hábil. Este jovencito utilizó técnicas que le permiten sobrevivir en ese ecosistema, ¿ok? Él manejaba muy bien el entretenimiento y la atención. Él sabía cautivar, captar la atención de terceras personas y además entretenerlos. Les devolvía entretenimiento y así era invitado de manera reiterativa. Cada uno aprende a sobrevivir en su propio ecosistema. El príncipe Harry de Inglaterra, por ejemplo, él ha aprendido a sobrevivir en el mundo del Reino Unido, que tiene que ver con la realeza británica. Tú que te la pasas criticando a los hijitos de papá, yo quiero que te sientes con este muchachito en una mesa 45 minutos. Tú que te crees muy vivo, ¿por qué no te sientas con el príncipe Harry 45 minutos y trata de pasarlo por encima para que veas cómo te rompe el culo? Te rompe el culo. Te rompe el culo. Intenta pasarlo por encima para que veas. ¿Por qué? Porque el príncipe Harry ha aprendido a sobrevivir en su propio ecosistema. El tipo está hablando de otras cosas, ¿me entiendes? De ir a salvar elefantes al África, de un partido de polo el fin de semana, ¿o qué? O de un campeonato de jazz o cosas por el estilo en Australia. El tipo está pensando en otras cosas, o de meterse una juerga en Las Vegas, ¿ok? No te puedes comparar, el tipo tiene una forma dinámica de resolver completamente diferente a la tuya. Él sabe cómo llegar a un determinado objetivo, él sabe lo que le va a costar. Pero ahí vienes tú, ¿no? Todo empechugado, empavonado. Yo soy mejor, yo soy más vivo, yo soy más rápido. Y un buen día, cuando quieres abordar un cliente, vienen todos estos prejuicios, todas estas actitudes peyorativas, ¿no? Donde tú te pensabas más vivo que los demás, porque no entendiste lo que realmente estaba pasando. Cada uno tiene las habilidades para sobrevivir en su propio ecosistema. Y la única forma de conquistar a un cliente, en este caso al enemigo, es conociéndolo. ¡Conociéndolo! Les he contado todos estos vericuetos, todos estos bemoles de las interacciones humanas para llevarlos hasta aquí. La única forma de vencer a un enemigo es conociéndolo. Si tú conoces al enemigo, lo puedes neutralizar, ¿ok? Posiblemente no vencerlo, pero por lo menos neutralizarlo. Y esto tiene mucho que ver con las objeciones de compra. Si tú conoces de dónde viene, producto de haber formulado las preguntas apropiadas, tú vas a poder neutralizarlo. Por eso es importante entender de dónde viene el cliente. De qué viene premunido, un poco lo que aconteció en las elecciones americanas ahora recientes, hace una semana. ¿Cómo ganó este señor Trump? Él finalmente entendió lo que la gente le estaba devolviendo.
Él entendió el clamor de la gente, los escuchó y a partir de ahí ganó las elecciones. Hillary, por otro lado, pensó que sumando todas las comunidades minoritarias, ¿okay? Así son llamadas en Estados Unidos, no sé cómo se denominan en castellano latinoamericano, iba a llegar a la Casa Blanca. Pero eso no era lo que el público, lo que la gente clamaba otras cosas. Este señor los escuchó y terminó llegando a la Casa Blanca. Le duela a quien le duela, es increíble. Yo no estaba con él, por si acaso, Yo soy republicano, pero no, yo no puedo estar con ese tipo, ¿eh? A mí me parece un asco completo. Y fundamentalmente porque soy hispano, soy latino, me parece un asco. Y miren que yo soy americano, yo no tengo ningún problema. Pero me da asco. Anyway, al enemigo lo tienes que conocer y te tienes que quitar todos esos prejuicios de que tú eres más vivo que el enemigo, porque así no le puedes vender productos, no le puedes vender servicios. Solamente vas a recibir un sí, te compro, si tú lo conoces, porque si tú lo conoces, tienes la ruta para cerrar esa venta. Y te voy a recordar que si te la has pasado toda tu vida criticando a los hijitos de papá o a la gente que tuvo una vida medianamente privilegiada, qué bonito, ¿no? El día que te tocó a ti tener un par de pesos, ¿cómo te comportaste? Lo que gastaste para tu familia, ¿no? Qué vivo que eres, macho, qué vivo que eres. Te la has pasado toda tu vida criticando y ahora que tienes un par de pesos, mira lo que haces con la plata. ¿Te das cuenta? Miguel es jodido, yo soy un tipo jodido. Por eso estoy acá, por eso tengo el éxito que tengo, loco. Pero digo las cosas claras. Como algunos por ahí que andan diciendo las cosas claras. Gary Vee, Tai López. Tú puedes estar de acuerdo con esa gente o no, pero la tienen muy clara, la tienen atada. En conclusión, nunca subestimar a nadie. Si partes del principio que la persona que tienes enfrente tuyo es una persona que está acostumbrada a sobrevivir en su propio ecosistema, te vas a encontrar con un símil. Al encontrarte con un símil, empiezas a observar su comportamiento, cómo es que resuelve. Una vez que identificas la ruta de cómo llega a una resolución, es desde ahí que lo puedes atacar. Lo atacas a partir de haber conocido dónde se empieza a fracturar. Y es ahí como atacas al enemigo y es ahí como cierras finalmente la venta. La venta, desde donde viene la plata, ¿ok? Muchas gracias España, muchas gracias México primero. Muchísimas gracias México, muchas gracias la Argentina, muchas gracias España y muchas gracias Chile. Chile y España me miran, están ahí terceros, son mi tercera audiencia, Chile y España. Muchísimas gracias, les encantan las ventas. Les encantan todas las pelotudeces que yo ando diciendo por ahí. Pero ¿sabes qué? Esto es lo que le gusta a la gente. A la gente le gusta que les cuente las cosas claras. Y las ventas son así. Las ventas no te las regala nadie. Yo soy Miguel para Miguel's Cars, presentando este seminario en Dinámica de Ventas. Ya regreso. Chau, chau. Adiós.